Hola, hola, ¿cómo han estado? Espero que súper mega bien, como siempre, deseando lo mejor. ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer unos tamalitos. Vamos a hacer unos tamales de raja, de queso, pero de tres maneras diferentes de rellenar nuestros tamales, pero los tres de raja con queso, miren, de chile con queso, ¿verdad? Digámoslo así. Miren, vamos a empezar. Pues primero que nada, miren, yo tengo aquí polvo para hornear. Voy a poner una, aquí, miren, voy a quitar esto, una cucharita. Entonces, aquí yo siempre tengo la idea, pues, de colarlo, ya ustedes si no. Pero esta cucharita, así como la ven, esto, digámoslo así. De estas cucharitas blancas vienen siendo dos. O sea que, si van a poner de estas, pues, dos. Miren, como pueden ver, es la mitad. Entonces, serían dos o una cucharita así. Y ahí, dependiendo ustedes, entonces ponemos. Yo solamente, porque solamente voy a hacer poquitos, solamente voy a poner una cucharita. Y de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren. Yo estoy utilizando esta manteca, que es manteca, pues, vegetal, como pueden ver. Pero esta, miren, yo la tenía en el refri, entonces está así, bastante dura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, yo aquí la voy a medir. Digamos que ya la derretí poquita, pero que no esté tan, que no esté caliente. Y yo voy a poner aquí, pues, voy, pero que ya esté derretida, porque de la otra forma, pues, sería muchísima más. Yo voy a poner aquí, digamos, una tacita. Voy a hacer una tacita y media de nuestra manteca. Y pues ahí tengo la tacita, nada más voy a poner la media. Y esto aquí, sí, miren, como ya está derretida, ustedes fácilmente lo pueden hacer. Hay que disolver solamente bien. Aquí hay que se mezcle todo. Ustedes facilito lo pueden hacer de aceite, si no quieren hacerlo de manteca. Solamente ahí, miren, así. Y pues ahí para, digamos, ahí ya lo hicieron por un minuto. Yo voy a utilizar esta más seca. Esta está más molidita, es para las tortillas. Y ustedes pueden utilizar, si quieren, la otra que va para tamales. Se puede hacer fácilmente también con los dos. Y de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a agregar cuatro. Yo voy a agregar cuatro tacitas de nuestra maseca. Dos. Digamos que aquí estoy haciendo la medida para cuatro. Tres. Cuatro tacitas. Miren, esta va un poquito más llena. Y pues de aquí, yo sí. Yo aquí sí le quito, le retiro esto y lo bato con la mano para que de una textura mejor. Y pues aquí, miren, hay una cosa. Yo tengo caldo. Si ustedes no tienen caldito, le van a agregar solamente agua. El mío son cuatro tacitas, es un litro. Digamos lo que si ustedes, esto ya tiene sal. Si ustedes le van a agregar solamente agua, pues entonces hay que disolver en esta agua, hay que disolver una cucharita de sal para que le dé el sabor a nuestra masa. Yo voy a empezar poniendo. Voy a dejar una tacita aquí de caldo, voy a poner tres y ahora sí a revolver. Al principio también tienen que se revuelva bien ahí, yo no hago tanto para no hacerles el cuento tan largo. Entonces aquí sí vamos a empezar a revolver. Si ustedes tienen caldo, pues que no esté caliente y solamente vamos a empezar aquí a batir, miren, así. Esto sí, no es como que la, aquí se mire que lo hago a la carrerita, pero pues no, esto ya es un poquito aquí. Entre más ustedes lo amasen así, pues más rica va a quedar esta masita. Incluso la pueden probar de sal aquí. Miren, aquí hay que seguir amasando. Yo les salgo partes para no hacerles el cuento tan largo. Y pues sí, miren, ya aquí las tuve aquí, como pueden ver, amasando. Sí le voy a echar las cuatro tacitas, porque a mí sí me gusta que la masa quede un poquito así, bastante flojita. Entonces yo sí le voy a poner, miren, así. Entre más flojita quede, más ricos van a quedar estos tamales. Pues hay que revolver bien, bien revolvidita esta masa. Además, otra cosa, ahorita nos va a quedar más aguadita, pero ahorita que la dejemos reposar, porque la vamos a dejar reposar, digámoslo, una media hora. Si la dejan reposar, se hace un poquito dura la masa y va a agarrar una buena textura. Entonces aquí, miren, hay que irla revolviendo bien. No es como que la carrerita. Y ahorita les enseño qué textura me va a dar. Y miren, ya que nos dio esa textura, con las cuatro tacitas va a quedar así, miren. Está bastante aguadita. ¿Qué es lo que voy a poner? Miren, este es queso. Ay, qué rico para derretir, miren. Nada más que pues está así ya rayadito. Voy a poner solamente una taza y media aquí a nuestra masa. Le agrego la taza y media y pues solamente le revolvemos. Esto solamente es un toquecito. Solamente para que la masa lleve otro saborcito, miren, así. Solamente es el toquecito que le dará. Ya ustedes si quieren voy a poner dos tacitas. Yo solamente le voy a poner una y media. Y la tapamos y la dejamos reposar. Y pues entonces vamos a empezar a preparar lo que vamos a rellenar nuestros tamales. Miren, aquí tengo tres cucharitas de aceite. Y ustedes pongan más, menos. Pues estos primeros sí los vamos a hacer así, miren. Tengo
Pues el chile, miren, ya está aquí cortado. Tengo unas dos cebollitas en raja y pues nuestro jitomate, miren aquí, así. Tengo el jitomate, pues es casi casi la misma cantidad. Lo ponemos a calentar, incorporamos como si fuéramos a hacer esto a la mexicana. Miren, ahorita van a ver, aquí está toda la cebollita, el chile. Ya ustedes, si no les gusta tanto la cebolla, pues no pongan tanta cebolla. Y ahí como, yo estoy poniendo más o menos la misma cantidad de todo. Si quieren le pueden picar ajo, a mí me gusta ponerle este adobo, miren, con sabor pimienta. Este es, pues como es nuestro adobito, ya va a agarrar el sabor aquí así, y lo vamos a dejar que se fría. Estos vamos a utilizarlos para un relleno, pero vamos a hacer otros dos diferentes, y pues solamente vamos a moverlo, a estarlo moviendo. Esto tarda como unos 4 o 5 minutitos que se quede ahí todo cocidito. Y pues mientras nuestro jitomate ya se está cociendo, nuestro jitomate, nuestra cebolla, miren, nuestra masa, aquí ya la estamos dejando reposar. Les dije que sí iba a ser duro. Y mientras tanto vamos a preparar para nuestros otros rellenos. Miren, uno yo lo hago pues sencillísimo. Vamos a necesitar queso seco, pero este sí me gusta. El queso seco da diferente sabor al queso fresco. Solamente yo lo rayo así, miren. De estos vamos a hacer otro relleno, pues para poder así. Miren, este es queso seco. Lo voy a picar aquí, como pueden ver, pues así. Yo se lo voy a poner así. Así voy a ir cortando todo el queso. Y de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, los chiles. Estos chiles solamente yo, lo único que voy a hacer, los voy a cortar en 4 partes. Yo si les me gusta ahí que lleve el saborcito picantito, le voy a dejar la avena. Es lo que voy a hacer para los siguientes. Miren, así. Y pues de ahí vamos a utilizar este queso, miren. Si quieren pueden utilizar el queso seco. Este es para derretir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Yo lo voy a picar, pero este es para otro de nuestros rellenitos. Porque acuérdense que les voy a mostrar 3 maneras de hacer nuestros rellenos de nuestros tamales con queso, miren. Digamos que así. Y aquí viene lo bonito, miren. Aquí están. Estos son nuestros chiles. ¿A estos qué les hice? Miren, aquí ya tenía uno listo. Dejen, es este, miren, así. Con un cuchillito, si hay que tener cuidadito, pues lo rajan, miren. Sin coser, sin nada. Entonces ahí lo vamos rajando. Si quieren pueden utilizar guantes. Como pueden ver, aquí tiene nuestra avena. A mí sí me gusta quitársela. Pues este, como pueden ver, no la tiene, miren. Entonces esto sí hay que írselo quitando. Yo me ayudo de una cucharita. Es que hay unos chiles que no están tan grandotes. Solamente aquí, miren, así. Ya si ustedes quieren ahí lo picante, pues le dejan la venita. Y si no, miren, así. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A este, vamos a poner nuestros chilitos. Yo le pongo hasta 2 pedacitos de queso, miren, así. Así vamos a hacer estos. Ustedes claramente pueden hacer el relleno que ustedes quieran. Yo les voy a dar 3 ideas, ya ustedes deciden. Y pues es lo que voy a hacer con estos 4 chiles para hacer 4 tamales de esa manera en nuestro relleno. Y de ahí vamos a empezar a hacer, pues, nuestros tamales. Miren, aquí tengo, pues ya saben, nuestras hojitas para tamal, pues ya están lavaditas, ya todo, miren. Pues hay unas hojas grandotas, unas más pequeñitas, digamos, agarré una grandota, la volteo. Acá tengo mi masa, voy a empezar, solamente les voy a mostrar el relleno, miren, así queda mi masa. Pues ya dependiendo como ustedes vayan a hacer ahí su tamalito, miren así. Hay que extenderlo delgadito, miren así, bien delgadito lo extendemos así, que vaya ahí extendiéndose. Ya ustedes le ponen ahí pues la cantidad. Lleva unos pedacitos de queso, recuérdense. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Miren, a este yo le voy a poner, pues les quería mostrar, miren, aquí está lo que freímos. Entonces vamos a hacer primero ese. Pues ahí como que ustedes van tanteándole. Que solamente le pongan, que no le pongamos tanto ahí, miren, tanto chile. Ahí le tantean lo que ustedes quieran de cebollita, de su ajito. Ya si quieren 2 pedacitos, pues ahí le ponen, miren, 2 pedacitos. Y luego, ¿qué es lo que le vamos a poner? Yo este, le voy a poner queso para derretir. Miren, ahí 2 pedazos. Y pues ahí ustedes ya le ponen el rellenito como quieran. De picantito, si quieren bastante picantito, miren, así. Y pues solamente lo vamos aquí, así, a envolver este tamalote, miren, así. Pues ya ustedes como quieran, si está chiquito, pues chiquito. Aquí está el primero, es lo que haría, digámoslo así, con uno. Con otro, pues, el mismo proceso. Ponemos nuestra masa y ando acá, miren. La extendemos, que quede bien extendidita. Sí pueden ver que nuestra masa se hizo un poquito, digámoslo, durita. Miren, así. Y estos son unos de los, digamos, los que a mí me gustan. Queso seco. Sencillísimo.
nuestros chilitos ahí, lo que quieran y la cantidad que ustedes quieran de queso seco. Y pues nada, miren, yo nada más ahí dos pasitos para que se mire y lo envuelven. Es el mismo proceso, miren. Y ahora sí vamos con el último. Solamente de idea, yo voy a hacer los demás igual. Miren, aquí está la masa otra vez. Nuestras hojas, si las dejan escurrir, pues mejor. Las mías están ahí recién lavaditas. Miren, así. Lo ananchan igual. Yo le voy a poner a este de lo mismo, pero no le voy a poner el chile, pero ya lleva el saborcito. Lo que freí, la cebolla y el jitomatito ahí, miren, así. Así. Y pues, ¿qué es lo que le voy a poner? Nuestro chile aquí, miren, este. Una cosa, y esto es opcional. Aquí, miren, esto yo, hay que quitárselo mejor para que quede aquí. Entonces, sí, miren. Esto sí como que quede bien envueltito nuestro chile, así, miren. Y ahorita les voy a mostrar, ahorita los voy a partir y les voy a mostrar cómo quedan. Miren, así. Este va a quedar un tamalote así, miren, gigante. Grandote, pero con un delicioso, pues, digamos, sabor. Y pues así voy a hacer todos. Dejen y los termino de hacer para irlos a cocinar y para mostrarles cómo quedan. Y pues aquí, miren, ya tengo mis tamales. Aquí ya pasaron, yo los dejo una hora, los pueden dejar 45 minutos. Los voy a sacar y les muestro cómo quedaron. Pues ya saben, los cocemos en una vaporera. Ya aquí están listos, ya pasó la hora. Y pues así quedaron nuestros tamales. Miren, vamos a abrirlos, ya quedaron aquí cociditos y todo. Aquí vamos a ver cuál sale primero. Este es el que solamente le pusimos nuestras rajas y nuestro queso seco. Y pues lo vamos a partir, miren, así. Así quedará este. Aquí, como pueden ver, solamente tiene el queso seco y pues nuestro chile. Vamos con el segundo. Este, se recuerdan que es el que llenamos, que freímos nuestro jitomate, nuestra cebolla. Miren, este queda un poquito diferente. Pues este queda así. Miren, este lo partemos y este tiene aquí, miren, ahí está la cebollita. Todo el chile es diferente. Y este es el que le pusimos el relleno del entero, por si se animan a hacerlo. Miren, este, pues les va a quedar más grandote porque recuerden que este lleva el chile aquí entero. Y recuerden que no va a estar picante porque le quitamos nuestra avena. Y pues a partirlo igual quedará así, miren. Ahí con una tacita de atole, se las debo porque no las ha hecho. A ver cuál se deciden hacer, porque los tres están riquísimos. Y como siempre, ya sabes que no hay receta más rica que le pongas tu gusto, tu estilo. Y hasta la próxima. Cuídense.